Hola a todos y a todas. Mi nombre es Paula Barbeito y les hablo desde Slow Food. Y quiero darles la bienvenida a este encuentro virtual, el manglar, más que un bosque, un aliento de vida, donde los ríos se transforman en mares. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas informaciones más prácticas. En este foro virtual, la cámara de vídeo del público de los participantes y sus micrófonos van a estar silenciados. Pero si quieren participar y hacer preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y las discutiremos al final. Hoy tenemos disponible para ustedes interpretación en español y en inglés. Solo tiene que hacer clic en el logo del globo terráqueo que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla del ordenador y podrá seleccionar inglés si desea escuchar inglés y español si desea escuchar español. Este foro es parte del proyecto Slow Fish Caribe, que se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea y realizado por Slow Food en partnership con organizaciones colombianas como Fundación Aqua y Corporación Coralina y desde México con Colectividad Raza Natura y Amigos de Siancán. Hoy es un día muy especial, ya que contamos con un magnífico grupo de mujeres que compartirán sus experiencias y su conocimiento sobre el ecosistema manglar. Este foro será moderado por Patricia Ocampo, bióloga marina que desde el 2012 trabaja en Yucatán, en México. Patricia tiene más de 20 años de experiencia laboral en organismos gubernamentales, universidades, organizaciones intergubernamentales y ONGs locales e internacionales. Ha trabajado y dirigido oficinas y proyectos de investigación interdisciplinares en 8 países diferentes y ha gestionado programas y actividades nacionales e internacionales sobre política científica, ciencia, tecnología e innovación. Bienvenida, Patricia. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues bienvenida, buenos días en México, Perú y Ecuador y en toda Latinoamérica. Buenas tardes en Italia y en Europa. Bueno, pues estoy aquí feliz de poder presidir este foro virtual de los manglares, más que un bosque, un aliento de vida, donde los ríos se transforman en mar, porque aquí todas amamos los manglares. Entonces, doy las gracias a Slow Food y al proyecto Slow Fish Caribe. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a ir directamente al grano porque tenemos unas mujeres maravillosas hoy con nosotros, unas mujeres que aman y viven el manglar. Hoy tenemos a Silvia Quevedo, tenemos a Claudia Teotli Hernández y tenemos a Fanny Aguayo. Vamos a empezar con Silvia. Silvia, de Honduras, de Choluteca, Honduras, es una experta en reforestación y monitoreo.
Además es una experta en el involucramiento en actividades de charlas ambientales para niños de escuela, de kinder, para colegios, de las comunidades de su área y dentro del país. Además ha trabajado en el fortalecimiento de comunidades de mujeres mariscadoras. Bienvenida, Silvia, es un honor tenerte aquí con nosotras. Silvia, tenemos que prender tu micrófono. Por favor, enciende tu micrófono para poder escucharte. Muchas gracias. Allí. Un honor para mí estar con ustedes desde lo lejos, ¿verdad? Y me siento muy contenta por estar intercambiando mi experiencia como protegedora de los manglares. Y vamos a empezar con la canción que les voy a mostrar. Ojalá la letra que hemos compuesto sea para bienestar de ustedes y ser un ejemplo multiplicador para las demás áreas protegidas. Y que le cantamos a los niños de escuela, a los colegios, y para que ellos vayan, porque son ya los que vienen, va un relevo generacional, y que ellos nos vamos a, si nosotros nos ponemos pila, ellos también aprenderán de lo nuestro. La canción se llama El Medio Ambiente. Ahora en este día yo le vengo a decir, cuidemos la creación, que el Señor fue quien la dio para toda protección que quiere nuestra nación. Dios hizo fuentes de agua y animales muy bien para que el hombre cuidara, hizo las plantas también y que estuviera contento de saberlas proteger, cortando todos los árboles de la orilla del mar, de ríos y de quebradas, pronto se va a desolar. Verán a todas las aves sin ánimo de cantar. No contamines el agua, no contamines el mar, porque de aquí al mañana todo se va a terminar. En el Golfo de Fonseca todos vamos a llorar. Ya todo el mundo asustado dice que el sol se ha bajado y es que la capa de ozono rota ya se ha quedado por quemas y por descombros que el mismo pueblo ha causado. Hay muchas instituciones que nos pueden ayudar a cuidar el medio ambiente con valor y unidad, y que estemos presentes en el momento de actuar, y que estemos presentes en el momento de actuar. Maravilloso, Silvia, una hermosa canción y esperemos que esa canción la podamos grabar y podamos compartirla a todos. Cuéntanos, tienes otros 5 minutos, cuéntanos un poco más del trabajo que haces con los manglares. Sí, actualmente hago un monitoreo de manglares en toda la zona del área protegida de Los Delgaditos, que es mi área de influencia que tengo, ¿verdad? En esos monitoreo la reforestación, la deforestación, en las partes donde está la gran mortalidad de bivalvos, como ser los curiles, las almejas, los mejillones, que están en peligro de extinción, porque a raíz del año pasado, antes de la pandemia, se vio un brote de mortalidad de guriles. Ya hay más de 50 familias que se dedican a la extracción de guriles y que ahora no lo hacen. Ha bajado el ingreso porque numerosas familias se han quedado sin trabajo por el
esta pandemia que tenemos y la destrucción que hay en el manglar. Las industrias camaroneras nos han dejado sitios completos que no tienen nada de manglares, pues, porque ellos van a arrasar con todo. Y después los de los trabajos son ellos, pues, y nosotros nos quedamos siempre en las mismas. Es un trabajo arduo, digamos, de nunca acabar, porque ese es el pleito, pelear el pequeño con el grande, ¿verdad? Las industrias camaroneras, ellos tienen dinero, ellos destruyen, y si les va mal, pues van a destruir a otro lado. Y nos quedamos sin nada, son nuestra familia, nuestros habitantes de las comunidades. Es más, vienen también otras personas de otros lados que han destruido en otras áreas y vienen a la área nuestra, según porque son del mismo país y tienen derecho a extraer y se llevan más que todo el que no tiene la talla. Y ese es un arduo trabajo. Yo como guarda recursos que estoy hasta este momento y trabajo para el ICF, no es tanto por lo que gano, sino por el amor que le tengo al manglar. Porque si nosotros no mantenemos ese manglar y según el uso sostenible para nuestra familia, ¿de dónde nos vamos a mantener después si lo seguimos destruyendo? Si las camaroneras destruyen por un lado, pues hay que nosotros como habitantes, porque ellos se van a ir. Y a quien nos dejan destruidos es a nosotros los habitantes, los pobladores del área. Es por eso que nosotros como grupos de mujeres, grupos organizados de pescadores, les damos charlas a los grupos sobre, es más que todo, sobre medio ambiente y la vida silvestre. Que la vida silvestre, tanto marina como la fauna terrestre, está también siendo talada, están en peligro de extinción, como las tortugas golfinas, las iguanas, los garrobos, está todo en peligro de extinción. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, no los van a conocer. Y más que no somos ni buenos dibujantes para tener allí un papel y un lápiz y decirle, mire, hijo, mire, mi nieto, así era un garrobo, así era una iguana, porque una caricatura es la que le podemos hacer. Entonces, por eso les damos charlas. Yo más que todo vivo en el manglar casi mente los 6 días de la semana. Hay problemas, a veces se solucionan, a veces no, porque las mismas autoridades se dan de la vista gorda para no hacerlo. Y si no, pues quedamos en las mismas. A veces pongo una denuncia, a veces llamo a reunión a los patronatos para ver qué solución podemos hallar. Y cuando nos vemos obligados a hacer otras cosas, pues las hacemos. O si no, nos quedamos callados porque las autoridades no nos escuchan. Entonces, ese es mi... Sí, Silvia, muchísimas gracias. Entendemos esta situación tan difícil. Cuéntanos, ¿quién les ayuda? ¿Qué grupos les ayudan allí a proteger los manglares? Porque obviamente ustedes solos no están pudiendo, ¿no? ¿Tienen autoridades nacionales o tienen grupos internacionales que les ayudan? Mire, están los grupos nacionales. Como decir, y los locales, que están las SUMA, las unidades municipales ambientales, y está el ICF, que es el Instituto de Conservación Forestal, que es un instituto de gobierno, y está también la comanejadora de áreas protegidas, que es CODEFAGOL. Esos tres, la institución no gubernamental, que es CODEFAGOL, nos apoya en todo y nos apoya en las denuncias, pero igual CODEFAGOL no es una organización que va a decir pues este va a ir preso porque destruyó esta área, sino que tiene que también hacer como nosotros,
algunas cuestiones para ver si la denuncia llega, pues, y si la denuncia llega al Ministerio Público y llega al el Ministro del Ambiente y no nos escuchan, entonces estamos en la misma y siguen talando. Y ya estos muchachos de las camaroneras dicen, no, yo destruí, estoy destruyendo porque yo pago. Entonces no es la base eso, porque si destruyen, dicen que pagan por las barreras. Las barreras vivas contra los desastres naturales son los manglares que quedan a la orilla de las presas camaroneras. Pa. Y ellos dicen, nosotros podemos talar porque nosotros estamos pagando. No es esa la base, porque siempre nosotros, los pescadores, siempre vamos a las ruinas, más que todo las familias curileras, que esas son las que dan un pesar. Van a la ñanga, van al manglar y recogen, qué sé yo, antes recogían 100 curiles, ahora lo que van todo el día por 20 curiles. Y que ya no dan la talla, pues ya no dan la talla. Entonces tenemos una serie de problemas que no sabemos cómo algunos, los medios de defendemos, pues, y otros quedan en siempre así como uno da la denuncia, así se queda empapelado. Sí. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por tu hermosa canción. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda ponente, pero quédate con nosotros porque al final vamos a estar conversando precisamente sobre esas cosas que tú nos cuentas. Mil y mil gracias, Silvia, por participar con nosotros. Por favor, no te vayas. Y ahora vamos a nuestra segunda ponente. Tenemos a Claudia Tutli Hernández, que es bióloga, también es maestra en ciencias y además tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona en gestión y restauración del medio natural. A ver, Claudia ha estado trabajando en la restauración de ecosistemas costeros, ha estado haciendo investigación también en ecología de los ecosistemas costeros como almacenes de carbono en zonas de manglar restaurado y haciendo evaluación de la recuperación de servicios ecosistémicos en estos manglares restaurados. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar que la están viendo? Ya la estamos viendo, Claudia, sin problema. Ah, ok. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante e importante, ¿no? Y yo creo que debe tomar gran relevancia. Yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia que tienen los ecosistemas de manglar, ¿no? En las pesquerías artesanales y ahora sí la función o el papel que están jugando las mujeres dentro de ellos. Para iniciar, lo que a mí siempre me gusta hablar es primero explicar del por qué tenemos esta riqueza de tanto de diversidad, ¿no? De los cuales nosotros estamos teniendo un recurso directo para la alimentación de los ecosistemas de manglar. ¿Por qué son tan ricos en ese sistema? Primero, tenemos que comprender, ¿no? Hay que conocer que los manglares los vamos a tienen una cobertura a nivel mundial, ¿ok? Su distribución está delimitada por lo que es la temperatura, ¿vale? Siempre los vamos a encontrar en las zonas tropicales. Y algo muy importante es que los vamos a encontrar en diferentes escenarios geomorfológicos. ¿Qué significa eso? Que los vamos a encontrar en deltas de ríos, en desembocaduras, en lagunas costeras, en estuarios. Y cada uno de estos escenarios presentan particularidades muy específicas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tienen una microtopografía, ¿ok? No son como los bosques de montaña, en los manglares, la escala es completamente diferente. Esta microtopografía y su ubicación respecto a la cercanía del cuerpo de agua, pues nos van a dar una diversidad de tipos ecológicos de manglar. Dentro de cada de estos tipos ecológicos, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar los manglares de borde o de franja, ¿ok? Que son aquellos que están pegados a la línea de costa. Encontramos manglares pequeñitos, los que tengan la oportunidad de conocer México, en la parte de Xiancán tenemos, hay manglares de 60 centímetros, mientras que los manglares más altos a nivel mundial supuestamente están registrados en la costa de Esmeralda, en Ecuador, ¿no? Entonces tenemos esta variabilidad, ¿no? Que tenemos que entender y que son realmente importantes. Esta heterogeneidad que tiene ciertas particularidades en cada uno de sus sitios específicos respecto a la influencia de agua. Va a haber
lugares donde se inundan más, donde se inundan menos. Tenemos una diversidad de especies, ¿ok? En México contamos con 5 especies, mientras que a nivel de América Latina la mayor diversidad de especies se encuentra en Colombia, de 11 especies registradas, y vamos a encontrar diferentes procesos dentro de ellos que van a permitir que se encuentren diversos organismos. Bueno, debido a estas características de las cuales yo les he platicado, pues eso lo que nos van a permitir es que nos provean diversos servicios ecosistémicos. Obviamente el servicio de soporte, porque son refugio de diferentes organismos, ¿ok? De especies en peligro de extinción, son de provisión este servicio, porque muchos, no hay que olvidar que las pesquerías, la mayor parte de las pesquerías a nivel mundial dependen directa o indirectamente de los ecosistemas de manglar. Ok, hay una explotación porque por los recursos maderables, y actualmente hay una alta demanda de la producción de miel que está teniendo un auge muy importante. Obviamente tiene un valor estético ese servicio cultural, y uno que es muy importante, del cual ya nos han hablado, que Silvia nos ha hecho favor de explicarlo muy bien, este servicio de regulación, porque son los primeros ecosistemas, bueno, los segundos ecosistemas que amortiguan la fuerza de los vientos ante eventos naturales como huracanes, tsunamis. Y algo muy importante hasta este efecto que estamos teniendo del cambio climático, pues tienen una gran capacidad de almacenar carbono. Supuestamente almacenan más carbono, o de 3 a 5 veces más carbono con respecto a otros ecosistemas, principalmente selvas tropicales. Y algo muy importante es que estos servicios ecosistémicos tienen una importancia económica, relevancia a nivel mundial. Solo por darles unos datos, el último censo que se tiene respecto a los costos por todos los servicios que les acabo de mencionar, pues tienen un costo que va de 200,000 a 900,000 dólares por hectárea, ¿ok? Lo que les comentaba, pues el 80% de la captura de pesquerías dependen directa o indirectamente de estos ecosistemas, y no hay que olvidar que son miles de millones de personas que dependen de este recurso, principalmente de la pesca, de moluscos, como nos acaban de decir, de crustáceos, siendo a veces su única fuente de proteína de lugares de donde viven, ¿no? Y actualmente no ha cesado el incremento poblacional que estamos teniendo, y hay un incremento hacia las zonas costeras, por ende, la demanda va a ser mucho mayor, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y por todo esto, ¿qué nos queda claro? Pues simplemente es que los ecosistemas de manglar pues van a contribuir al bienestar y a la seguridad alimentaria y la protección de las comunidades a nivel mundial. En resumen, pues son ricos en biodiversidad, ¿no? O sea, solamente tenemos aves, tenemos reptiles, crustáceos, también dentro de la microbiota, algo que no se ha hablado mucho, ¿no? Obviamente hay una fuente de alimentos para todas las cadenas tróficas que se llevan dentro de estos ecosistemas, ¿ok? Proporcionan un valioso hábitat, ¿no? Esto es muy importante respecto a los criaderos de crustáceos. Hay ciertos organismos como los camarones o los peces que necesitan estar en un estadio o una etapa de su vida dentro de estos ecosistemas, ¿okay? Y otra muy importante, de los cuales ha tomado mucha relevancia y que me gusta hacer mucho hincapié, es que también tiene una diversidad de organismos respecto a la comunidad de insectos, ¿no? De ahí es que los manglares, en específico el manglar negro, ¿no? Es el que tiene una flor mielífera y es donde se obtienen diferentes producciones de miel. Y otra cosa muy importante, ¿no? Que si bien la pesquería es relevante, ¿okay? Dentro de estos ecosistemas, otro de los temas muy importantes para contribuir a este bienestar, ¿no? Y la seguridad alimentaria a nivel mundial, es la gestión y la restauración de los ecosistemas de manglar, porque si bien ya nos comentó Silvia, pues son ecosistemas que son altamente degradados, de hecho son de los ecosistemas más degradados, y tenemos una pérdida mucho mayor con respecto a los arrecifes de coral, ¿ok? Y hay un incremento, entonces una de las actividades para recuperar los servicios que se han perdido por esas degradaciones es por medio de la restauración, y las zonas que están conservadas, pues hay que hacer una buena gestión y un buen uso del recurso de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa con las pesquerías, ¿no? Esto es muy, muy importante resaltar, que bien, si ya mencionamos que los ecosistemas de manglar son muy importantes para las pesquerías, no hay que olvidar que son más de 35 millones de personas, los cuales están involucrados de manera directa o indirecta, ¿ok? En esta actividad, y
más del 95% de ellos, del total, son a pequeña escala, que quiere decir que es la pesquería artesanal. Y acá les muestro una gráfica de un documento donde la mayor actividad de esta pues, se lleva en las zonas costeras, ¿okay? Que de ahí su gran relevancia. Y algo muy importante a recalcar, pues, ¿cuál es el papel de las mujeres, ¿no? que tenemos en este sector? Primero es que si hay una diversidad, ¿no? Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres respecto a las actividades que llevan a cabo. ¿Por qué? Porque son completamente influenciadas bajo un contexto social, cultural, ¿no? Hay una cultura dentro de esto, lo que hemos estado viendo, y obviamente económico. ¿Por qué? Porque las grandes pesquerías en barcos más grandes siempre está dominado por hombres, ¿no? Las mujeres se tienden a hacer actividades en cerca entre lo que es el agua y la tierra, en aguas más someras, porque manejan canoas más pequeñas, ¿no? Y por actividades que tenemos desde a través de la historia. Entonces, y la otra, pues de las relaciones de poder, ¿no? Eso es una realidad que se tiene, que todavía se sigue viendo, de que el hombre va a ejecutar ciertas actividades, mientras que las mujeres nos asignan más las cuestiones del cuidado de la casa, ¿no? Tendemos a ser más en ese sentido. Sin embargo, algo que me gusta recalcar es que las mujeres llevamos o se llevan una responsabilidad de desempeñar tareas que requieren una mayor habilidad, ¿no? Tanto en tierra, y son, ejecutan a veces esas actividades por las mismas características per se de las mujeres, ¿no? Como es decir, siempre en las zonas costeras las vemos remendando las redes, ¿no? En la captura muy específicas, por ejemplo, de las conchas que ya nos hablaron, acerca de la venta de producción de lo que ellas están colectando por esta habilidad que tienen por sí mismas. En los últimos censos, ¿no? De acuerdo a la FAO, un censo que se tiene es que entre el 2005 y el 2014, pues se estimó que las mujeres representan más del 19% de todas las personas que están directamente involucradas en el sector de la pesca, ¿no? Y de los registros que se tienen, principalmente lo que es en África y en Asia, pues las mujeres llevan a cabo un 60% respecto a la comercialización de los productos que colectan dentro de este ecosistema, y en otras partes del mundo, ¿no? Que veremos más adelante, obviamente están, realizan una parte importante, principalmente en la colecta de marisco, en el desconche, ¿no? Y aunque es una actividad que antes no se conocía mucho, o sea, sí se llevaba a cabo, pero actualmente es que se está tomando una gran relevancia de esta actividad, ¿okay? Claudia, te quedan obviamente, 2 minutos para terminar. Sí, esto se ha incrementado a nivel mundial, ¿no? Tenemos acá trabajos donde les muestro de una diversidad de actividades dentro del ecosistema de manglar, principalmente de la pesca, ¿no? En México, acá les muestro la colecta de chivitas que está realizado principalmente por mujeres, y estas actividades de pequeña escala pues tienen una gran influencia económica, social y principalmente ecológica. Aquí algo que les quiero mostrar, que no simplemente las mujeres se han dedicado a estas actividades, sino están tomando fuerza en estas áreas de protección del manglar para recuperar estos ecosistemas. Por lo tanto, se están involucrando en las acciones de restauración. Se ha visto mujeres, ya nos acaban de hablar Silvia, que están más enfocadas a esta parte de conservar y restaurar. Acá yo les dejo unas ligas de internet, de unos trabajos de restauración que hemos llevado a cabo acá en Yucatán, de un grupo de mujeres que realizan todas las actividades de restauración. Sin embargo, a nivel mundial está teniendo gran relevancia, ¿no? Y obviamente, pese que ha tenido un gran auge, siempre nos faltan cosas, ¿no? Por hacer respecto a los derechos que se tienen, ¿no? Es más, simplemente a los apoyos que se reciben, y con eso quiero concluir. Y la otra es que les quiero hacer acá la invitación, si les comento que acá en Mérida, principalmente la UNAM, tenemos la sede del segundo Congreso de Manglares de América, y ojalá se pudiera hacer un foro, las invito, es en el 2022, de un evento, un foro o un simposio enfocado a las mujeres que se están trabajando dentro del manglar. Entonces, por mi parte, pues muchas gracias, espero haberles dado un poco de idea de lo que hacemos y de la relevancia de que tenemos las,
las mujeres en este ecosistema. Así que maravilloso, sí, maravilloso, Claudia, muchísimas gracias, y estoy segura que allá estaremos nosotros con una mesa sobre la importancia de las mujeres en el manglar, nuestras mungroves. Si ves, manglares, ¿no? Somos mujeres y manglares que además estamos tratando de rescatar este ecosistema. Por eso ahora vamos a tener a otra maravillosa mujer que nos va a hablar precisamente de ese trabajo de las mujeres pescadoras, de las mujeres que están allá no solamente usando el manglar, sino también defendiéndola. Damos la bienvenida a Fanny Aguayo. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ella. Fanny es una recolectora y pescadora de los estuarios del manglar de la zona puerto de Perú, es presidenta de la Secunden en el Perú y es delegada por las mujeres recolectoras de América Latina a varios espacios de debate sobre las pesquerías de pequeña escala. Fanny, es un placer verdaderamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te damos la bienvenida. Ante todo, a todas y todos tengan ustedes muy buenos días. Saludar pues al programa, al gran programa Terra Madre, un programa muy importante que lo conozco de cerca, lo conocemos muchos, quien acoge a grandes y pequeños y más pequeños, a los que nadie tal vez los mira, pero que somos personas que estamos muy dentro de la naturaleza y queremos hacer mucho y decir mucho y muchas veces no lo podemos. Pero a través de sus puntitos que Terra Madre envía a los diferentes países, ahí nos captan. A Terra Madre, a Elofu, Elofish, estoy y estamos, creo, muy agradecidos de estos grandes programas que se preocupan por la naturaleza en estos momentos difíciles que estamos atravesando. ¿Qué le puedo decir? Los manglares son importantes pulmones del planeta, representan el 1% de los bosques tropicales, facilitan la salud de ecosistemas adyacentes, como arrecife o lugar del coral. Tienen doble capacidad de almacenamiento de carbono, un promedio de 1,000 toneladas por hectárea. Son ricos en biodiversidad, en ellos desovan y se crían cientos de peces pequeños. Son hogares de moluscos y crustáceos, conchas negras, conchas pata de burro, conchas rayadas, conchas en la zona costera de Perú Tumbes, Puerto Perú, cangrejos, langostinos, entre otros. Funciona como pista de aterrizaje y zona de anidamiento de aves, de muchas aves, y también aves que migran, que vienen de paseo. Entre otros, funciona como un refugio de reptiles, anfibios. Los manglares son los únicos ecosistemas que funcionan como muro natural contra tormentas, tsunamis y otros. Nos brindan el sustento diario a través de la pesca, extracción y recolección de los recursos que nos brinda la naturaleza. Los manglares son depredados en nuestro país, como escuché también a las anteriores exponentes. Parece que todos los países costeros que tenemos estos manglares hemos venido por muchos años siendo, como lo ven ahí, la policía. ¿Qué necesidad de estar con la policía clamando que no depreden el manglar? Como lo ven, está tumbado ya. ¡Qué lindo es el manglar! Entonces nosotros, o la persona de Fanny junto a la familia, porque no somos de hoy ni de ayer, tenemos raíces de nuestros abuelos que vivieron en una isla del manglar, vivieron junto a sus familias, como son mi madre y mis tías. Ahí ellos se alimentaban, criaban chivos y muchas otras cosas, se alimentaban del manglar. Desde ahí mis tíos salían a estudiar al pueblo. Lo hacían primero en canoa, luego en burro, en el burrito, en el asno, al pueblo. Entonces, que nos duele y lo queremos de corazón, no lo queremos por así, porque sentimos lo que ellos dejaron, un territorio poblado de mangle, que sin embargo en los últimos tiempos
ese mangle se viene deteriorando, se viene terminando. ¿Por qué? Por las malas autoridades. Pasa una autoridad y otra y no les importa nada, porque dejan que las empresas langostineras depreden por un poquito de dinero que les llevan. De repente pagan algo, me imagino, y no nos hacen caso. Así como la señora de México estaba hablando, que no somos escuchados. Queremos aquí la voz de la mujer, porque la voz de la mujer parece que late más. Porque aquí en el pueblo también no somos escuchados por el mismo pueblo. No toma conciencia, tal vez porque algunos han venido de otros lugares y no saben qué es el manglar. Es un territorio de alimentación, de trabajo. Es un territorio que tenemos que cuidarlo. Imagínense, viene un terremoto, ni Dios lo permita, luego un tsunami. Es lo único que tenemos, su protección de su muro, donde esta fuerza va a llegar a ser débil y podemos huir, pero muchos no conocen de esto. Y eso es que queremos decirle al mundo que nos ayude, que desde acá, desde Puerto Perú, zona fronteriza de Tumbes, estamos clamando, porque nosotros estamos en la zona de amortiguamiento. Hay una zona protegida por el Estado, pero nosotros pertenecemos a la zona de amortiguamiento, donde muy poco nos atienden. Entonces, clamamos, gritamos. Usted viera, es una forma desesperada para que nos... Últimamente le están poniendo un líquido para que este se muera y luego lo tumban y lo queman. Han visto por ahí, creo que hay una toma donde está quemado. Entonces ingresamos con policías, con personas, pero hasta ahí no más queda. O sea, esto no tiene una fuerza y por eso pedimos la fuerza internacional. En esta pandemia, en esta triste pandemia que nadie la esperamos, ¿quién nos dio que comer? A los mangleros gratis. Es el manglar. Pudimos llevar a las mesas populares a bajos precios. Pues tuvimos la oportunidad de hacer ferias y llevar el pescado, las conchas, lo gratis, a bajo precio, y al que no tenía, darles un poquito, porque es el agente del manglar. Dar, compartir cuando no hay. El manglero tiene corazón. La mujer manglera es una mujer que no le importan las fronteras. Es una mujer que se dedica con amor a los niños, porque de ahí han nacido nuestras familias, ahí han crecido, se han educado, muchos son profesionales técnicos a través de esto. Y qué lindo encuentro, como dice, el mangle y el río, agua dulce, agua salada, marea alta y marea baja. Qué hermoso es el manglar. Por eso, compañeros, compañeras, hoy es un foro de mujeres, qué interesante. Qué interesante el Ofish, qué interesante Terra Madre que nos acoge, el Salón del Gusto. Tuve la oportunidad de estar ahí, qué hermoso, qué maravilloso. Ellos me pusieron todo, porque si no, ¿qué iba a poder estar en ese lugar? Estoy eternamente agradecida de esas cosas grandiosas que salen de Terra Madre, lo conozco. Por eso, ahí están los langostinos. Qué ricos son los langostinos para el pueblo. Y solo el manglar te daba a bajo precio. Un cevichito de langostino, un chupe. Qué rico, qué delicioso. A Paula Berbeito, pues, cuánto gusto hoy ya estar conversando. Cuántas veces quisimos conversar y no se pudo. Sí, desde acá, pues, saludo a todos. A Patricia Ocampo, a las amigas que están compartiendo, qué lindas son ellas. Sé qué sufrimiento tienen dentro, lo conozco. Sé que lágrima gota su corazón, pero hoy nos están escuchando, nunca es tarde. Siempre hay un mañana, siempre hay una esperanza. Aquí nos tiene, pues, este tiempo seguro por algo. Y pues, hagamos un minuto de silencio por todos los que se nos fueron en esta pandemia.
También perdí a un hijo, pero no por el COVID, lo perdí en un accidente. Un mes tiene un gran pescador, un gran hombre conocedor del manglar, pero así es la vida. Así es la vida. El que si Paula venía, la llevaba a todo el que venía, se dedicaba a llevarlos, a hacerlos conocer. Todos mis hijos, soy de una familia numerosa, de 11 hijos. Y todos ellos se dedican a la pesca, a las conchas, pero también estudian. Ya son grandes. Y pues me siento feliz. No sé si me tienen que hacer alguna pregunta. Bueno, Fanny, muchísimas gracias. De verdad, no sabes lo maravilloso que es para nosotros tenerte a ti. Muchísimas gracias por compartir, por llevarnos por unos momentos a esos manglares, a esos maravillosos manglares, y también por compartir tu tristeza. No es fácil compartirla. Estamos contigo y de verdad queremos ayudar, y una de las razones por las que tenemos esta mesa precisamente es para eso, para que esas voces que normalmente están siendo silenciadas sean escuchadas. Ahora vamos a pasar, voy a hablar por 5 minutos porque después vamos a abrir los micrófonos para que podamos contestar algunas preguntas, para que el público que está participando aquí nos puede hacer algunas preguntas. Simplemente voy por 5 minutitos a hacer una especie, digámoslo, de conclusiones, aunque a mí no me gusta mucho la palabra conclusión, porque pues básicamente no son conclusiones. O sea, esta es una charla que comienza, este es un diálogo que comienza y que no lo podemos dejar ahí, porque los manglares, las mujeres y el bienestar son importantísimos, porque no podemos dejar de pensar en los manglares sin pensar en las mujeres. Yo les traigo a ustedes un poema así como Silvia nos cantó, pues yo me inspiré, nosotros hace precisamente, este es del 2002, hace 20 años, estábamos precisamente trabajando en Ecuador con las mujeres marisqueras, con las mujeres concheras, y estábamos tratando de defender esos maravillosos manglares. Este es un poema, es parte de un poema escrito por uno de nuestros gran amigos que también está afuera, que también ya nos dejó, está en otro mundo más maravilloso que ese que nosotros tenemos. Y les quería leer unas estrofas, porque verdaderamente cuando las lees te das cuenta. Dice: su frondoso follaje asemeja tu negra melena alborotada que en rizos cae sobre tu cara. Sus ramas, cual tus brazos, invitan a fundirse en ellos en un eterno abrazo. El mangle, como la mujer, es generador de vida, de sueños y de amores. El mangle y la mujer son uno solo, misteriosos, casi divinos, compartiendo con nosotros, mortales, un pedacito de gloria del cielo. Gracias, Luis Enrique, donde estés, por habernos dejado estos versos. De verdad, para nosotros es muy importante. Para nosotros, y hablo nosotros porque cuando estuve trabajando con estas maravillosas mujeres concheras de la zona de Ecuador, fui una sola con ellas y sigo siendo y las sigo llevando en mi corazón. Por eso, aquí está esta carátula de una de las revistas donde convertimos ese manglar en un cuerpo de mujer. Le damos cuerpo de mujer porque ese es el manglar. Ya no lo dijeron, ¿no? Ahora, yo también quiero contarles mi historia. Yo también, desde que ingresé a la universidad a estudiar biología marina y a trabajar con comunidades pesqueras, me enamoré. Me enamoré de los manglares y la vida que ellos dan. Todo lo que ustedes han dicho, los manglares son uno de los ecosistemas más importantes y productivos del mundo. El gran rango de servicios ecosistémicos, como Claudia muy bien nos lo contó muy lindo, nos lo contó muy bien, todo eso dan los manglares. Estabilizan la zona costera, hacen control de la erosión, son el hábitat para larvas de especies comerciales y no comerciales. Son secuestradores de carbón, retienen sedimentos, nutrientes, mantienen la calidad del agua. Si ves la importancia de los manglares, yo creo que verdaderamente nadie ha podido hasta ahora contarnos qué tan importantes son. Por ejemplo, la IPB nos dice que a pesar de que cubren el 8% de la superficie terrestre, contribuyen el 90% de la producción primaria marina. Imagínense.
los manglares y los pastos marinos secuestran más carbono que cualquier selva tropical. Todo el mundo defiende las selvas tropicales y los ecosistemas de coral, pero nos olvidamos siempre, a veces se hace invisible este manglar. Pero ante todo, y lo que es para mí más importante, y como Claudia también nos contó, y como ustedes, como Silvia y Fanny nos han contado con su experiencia de vida, la seguridad y el bienestar, la seguridad alimentaria en las comunidades costeras. Los bienes y servicios que estos manglares nos dan son impresionantes. O sea, cuando nosotros estuvimos trabajando en Ecuador, por ejemplo, encontramos que el 67.7% de los hogares de la zona derivaba todo su sustento del manglar que los rodeaba. ¿Sí ves? Pero, a pesar de que los manglares es el ecosistema más productivo del mundo, que es más importante, el IPBES, que es ese, el dato más oficial que encontramos, nos dice que hay que un 30% de esos manglares ya está dañado o está severamente dañado. Hay otros estudios que nos hablan de un 50% de los manglares que están dañados o que ya están degradados. Según los análisis que se han hecho, nos quedan 70 años de manglares. Si seguimos a la tasa de daño que estamos haciendo en este momento, para el 2100, en 70 años ya no tendremos manglares. No tendremos manglares. ¿Por qué? Porque de 3 a 5% más daño de todos los ecosistemas lo sufren los manglares. Como nos hablaban ustedes, es una lucha desigual. Las actividades humanas, como el cultivo del camarón, los desarrollos costeros, son las principales causas de la desaparición de este maravilloso ecosistema. Las comunidades locales que conservan y defienden el manglar son invisibilizadas y sus voces no son escuchadas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo y presentamos en el 2005 una ley comunitaria del manejo del manglar, la cual obviamente no fue aprobada. ¿Por qué? Porque los asambleístas prefirieron escuchar a la Cámara de la Acuacultura. En el 2008, los compañeros volvieron a presentar la ley y tampoco fueron escuchados. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es hablar de ese manejo integral y sostenible del ecosistema manglar, donde la seguridad de los manglares, la seguridad de nosotros, donde la salud de los manglares y la salud de nosotros, donde nosotros como sociedad y basados en la solidaridad, tenemos que manejar este ecosistema para que haya una sostenibilidad. Tenemos que ayudar, tenemos que ser solidarios con estas comunidades, con estas mujeres, tenemos que darle voces y por lo menos, y por eso para mí es importantísimo participar en este tipo de mesas, porque nosotros tenemos que darle voces a esas voces que siempre han sido invisibilizadas. El ecosistema de manglar ha sido invisibilizado por mucho tiempo, tenemos que hacerlo visible. Entonces, las conclusiones de los ponentes básicamente son estas, ¿no? O sea, tenemos mujeres maravillosas que están defendiendo el manglar, tenemos voces que no son escuchadas, tenemos un manglar maravilloso que nos está dando tantas cosas y que tenemos que empezar a defender o seguir defendiendo en el caso de muchos, ¿no? Yo los dejo, miren, hace 10 días precisamente, el 2 de diciembre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio una conferencia muy interesante y nos habló de esa guerra que nosotros tenemos con el medio ambiente. Y él nos dijo, y yo los dejo con esta frase, la prioridad del mundo en el siglo XXI es combatir la emergencia climática. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza. Esa es la tarea más importante de este siglo y debe ser una prioridad de todos en todas partes. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza. Tenemos que proteger esos maravillosos seres que son los manglares y esas maravillosas comunidades costeras, esas maravillosas mujeres que viven de los manglares, que defienden los manglares y que sin los manglares no serían nada. Entonces, los dejo con esa frase, abrimos, tenemos todavía espacio para algunas preguntas y ya podemos pasar a esto, ¿ok? Muchísimas gracias, voy a dejar de compartir mi pantalla para que ya podamos entrar. Paula, ¿tenemos preguntas? De momento no. Hay muchas palabras de admiración agradeciendo a estas mujeres todo su discurso.
las palabras de Fanny, las palabras de Silvia, la presentación de Claudia y la tuya, Patricia, están llegando muchos mensajes de felicitaciones. Así que estamos consiguiendo la visibilidad que queríamos. Ok. No sé si Silvia, después de habernos escuchado, quiera dar sus últimas palabras para ya de qué mensaje nos deja Silvia. ¿Cómo más podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Porque verdaderamente todas estamos enamoradas de los manglares, somos novias del manglar y queremos ayudarte y ayudarlas a defender este hermosísimo ecosistema. Bueno, yo me siento agradecida porque más que todo, como que si estuviera familiarizada con todas esas mujeres grandiosas que están en él, porque la misma vida que tienen ellas la tengo yo aquí. Y yo me siento muy contenta, ojalá nos miráramos cara a cara y pudiéramos conversar más, no solo una hora, sino que un día, dos días o tres, que fuera una alegría para mí traer esas experiencias de allá y llevar las mías de acá. Maravilloso, Silvia. Yo te prometo que en el 2022 aquí estarán en el foro que Claudia está organizando. Yo aquí se pueden quedar en mi casa y voy a hacer todo lo posible para conseguirles los boletos para que estén aquí con nosotras. Vamos a hacer una mesa maravillosa y vamos a tener no solamente una hora, vamos a tener todo un día para que conversemos, para que vamos y visitemos estas mujeres que viven en los manglares aquí en México, que trabajan con ustedes. Y vamos a ver qué vamos a defender a nuestro ecosistema. Tenemos que defenderlo. Entonces, estarán aquí, eso se los prometo, ¿eh? Y yo cumplo mis promesas. Ay, Dios quisiera que sí fuera. Y me siento muy contenta. Así como fui a Ecuador y como fui a México a sembrar mangles, no tiene una idea cómo me siento de contenta y compartir esas experiencias. Maravilloso, Silvia. Fanny, ¿nos puedes dar tu última reflexión? Sí, interesante que estemos unidas, que no desmayemos, ya que tenemos el apoyo de fondo de ustedes, las grandes, les llamo yo. Y seremos grandes también porque estamos cuidando en nuestros territorios cada una nuestro ecosistema. Ojalá esto se dé y se dé en todos los países que realmente quieren que este ecosistema no se termine. Son 123 países costeros que tienen mangle en el planeta y debemos de cuidarlos y protegerlos. Seguro que en cada uno hay una escondida. Que nadie le hace caso, pero que ahí hasta su vida la da por ese manglar. El manglar es vida y no mercancía. Gracias. Sí, el manglar es vida y es la vida de la gente, de los ecosistemas. El manglar no tiene precio. Es así de sencillo. El manglar es vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. ¿Nos quieres dar tu último mensaje, por favor? Hola, gracias. Sí, pues yo me quedo con muchas ideas en la cabeza. Uno, porque tenemos mucho trabajo. Ojalá esto dé pie a conseguir fondos y hacer proyectos para poderla seguir apoyando. Yo involucrarme, ¿no? En lo poco que les puedo aportar, en las cuales, por ejemplo, podemos hacer proyectos de manuales. Este año, en enero, espero febrero, que salga un manual de restauración para América y el Caribe. Que estamos trabajando en ello, pero sí me dejan esa gran carga de trabajo y como de responsabilidad y que me voy a poner el sombrero de poder colaborar más, ¿no? Y hacer más cosas, meter proyectos en los cuales ustedes tienen el conocimiento y sigan ejecutando, haciendo lo que saben hacer, ¿no? Entonces yo me quedo con esa reflexión y pues bienvenidas para el 2022. Se hará todo lo posible para que ustedes vengan y haya un intercambio de experiencias de mujeres del manglar a nivel América y el Caribe, ¿no? Que también está un poco
olvidado. Ya hace muchos años se llevaba y ahora esperemos que se vuelva a retomar y tengamos ese intercambio de experiencias en los cuales ustedes, pues obviamente saben mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, pues gracias, yo me quedo con eso, con la carga de trabajo, de pensar y de hacerle estas colaboraciones. Bueno, Claudia, no vas a estar sola, me vas a tener a mí. Mire, nos están preguntando aquí que cómo podemos accesar los manuales y recursos que salgan de esta mesa. Yo el manual, ahorita lo que tenemos es un manual de restauración que tenemos. Yo se los puedo pasar por PDF, no sé si a Paula y a quién, para que se los hayan llegado. En el otro lo estamos realizando y yo con gusto cuando salga, ahora sí como dicen, calientito del horno, yo lo distribuyo. Y para poder colaborar, pues es reunirnos, ¿no? Y plantearnos y aprovechar ahorita algo que no se nos olvide, es que ya se declaró la década de la restauración. Ahí es donde tenemos que meter las redes, hay que meter proyectos, ¿no? No se olviden que lo que están haciendo ustedes es algo que se está solicitando y ustedes ya lo hacen, que son soluciones basadas en naturaleza para mitigar los efectos del cambio climático. Con estas actividades que ustedes están realizando, lo están llevando a cabo, conservación, restauración, estas pescas artesanales están contribuyendo a eso, ¿no? A los INVIES. Entonces, de ahí podemos tomarnos, de ahí es donde hay que tomarse para poder seguir trabajando en ello. Entonces, pues es reunirnos y platicar y como dicen, escribir, ¿no? Sí, mira, precisamente, Claudia, aquí tenemos a Ivanova Nieto. Ivanova, gracias por estar aquí, estar conectada con nosotros. Ivanova es periodista y profesora de la Universidad Central del Ecuador y ella dice que le encantaría que esas voces se escuchen en muchos lados para apoyar la defensa de los manglares. Ella nos está proponiendo hacer una serie de podcasts con los estudiantes para difundir en la red de radios universitarias del Ecuador. También podemos hacerlo con nuestra universidad de aquí en México, con las universidades, y además compartiríamos la red internacional de radios internacional de radios universitarias. Entonces nos vamos a conectar con Ivanova. Claudia, no vas a estar sola en este trabajo, yo te prometo que te ayudo. También tenemos a Marianely Torres que nos va a ayudar muchísimo, y yo les prometo, Silvia y Fanny, que en el 2022 aquí estaremos, porque yo sé que Slow Food y Slow Fish nos va a ayudar. Vamos a conseguir dinero, pero más que todo que dinero, vamos a conseguir los espacios para que esas voces se escuchen. Vamos a conseguir los espacios para que todo el trabajo que ustedes han hecho, y ahora en esta década de la restauración de los ecosistemas costeros, todo el trabajo que ustedes han hecho, no solamente se ha visto, sino que además pueda ser replicado. Pues yo creo que ya con esto, no sé, Paula, si tenemos algo más que hacer, pero yo quiero darle las gracias a Paula de Slow Fish, a Slow Fish Caribe, a Slow Food, y también a Marianely Torres, que no está aquí, no se ha nombrado, pero que también es una gran luchadora, es una mujer del manglar, y yo verdaderamente quiero darle las gracias por habernos invitado, por haber organizado y por haberle dado un nombre tan hermoso a este foro virtual. Espero verlas pronto. Paula, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias a todas. Ha sido de verdad un placer tenerlas aquí y es muy inspirador escuchar sus voces, que pese a toda la carga emocional, la carga política, todas las situaciones ambientales a las que se enfrentan, escucharlas sigue siendo todavía una carga de energía. Entonces, yo también quiero decirles que no dejemos que esto solamente sea un foro donde intercambiamos nuestras experiencias y nuestras historias, sino que utilicemos estos momentos para hacernos más fuertes y para seguir trabajando, ¿no? Entonces, sigamos pensando qué otras cosas podemos hacer, que podamos utilizar todavía la Tierra Madre y la campaña Slow Fish para darle visibilidad a lo que ustedes están haciendo, construir una red más grande. Por ahí en el chat veía que alguien explicaba cómo podemos hacer políticas comunitarias para la defensa de los manglares. Pensemos en esa dirección. Y Slow Food es el lugar para hacerlo. Así que sigamos en contacto y no perdamos este momento de fuerza. Yo creo que por mi parte ya es todo. Creo que no hay más preguntas que estén llegando. Así que voy a pasar a mis colegas que no los ven aquí, pero también están presentes, están con la cámara apagada. También quiero aprovechar para agradecer a la intérprete que nos está ayudando con la traducción en inglés.
Y quiero decirle, bueno, a mi colega que cuando quiera puede activar el vídeo para cerrar este foro. Muchísimas gracias a todos, al público, por participar y les mando a todos muchísimos abrazos. Gracias. En mi comunidad estamos preocupados porque para nuestros pescadores cada vez es más difícil encontrar pescado. Incluso nuestros huertos ya no producen frutas y verduras como antes. Quizás sea porque está lloviendo cada vez menos. He leído que todo esto está relacionado con la crisis climática. He averiguado que la forma en que comemos es parte del problema y que eligiendo cómo nos alimentamos podemos cambiar la situación. Siento que debería hacer algo. ¿Cómo puedo apoyar el camino hacia los alimentos buenos, limpios y justos para todos? He empezado a hablar con mis amigos y hemos encontrado Slow Food, una red de campesinos, pescadores, activistas, productores, cocineros, quienes se están moviendo en esta misma dirección. ¿Cómo podemos ser parte de este movimiento? Me uno a otros para crear un grupo local llamado Comunidad Slow Food. Tú también puedes construir una comunidad de Slow Food. Es muy fácil. Organiza un grupo de cerca de 10 personas que estén preocupadas por su comida y que quieran abordar una cuestión en particular. Dale un nombre a tu comunidad que identifique el objetivo y el área donde tu comunidad es activa. Piensa sobre lo que te gustaría hacer para mejorar el sistema alimentario en tu territorio. Usa tu creatividad. Completa la declaración de fundación de comunidad en la página web de Slow Food. Pensé que estábamos solos al enfrentar los problemas de nuestra comunidad. Ahora veo que podemos unir fuerzas, intercambiar ideas y encontrar soluciones juntos. Somos parte de la Red Mundial de Comunidades Locales de Slow Food. Cada comunidad es diversa, pero conectada alrededor del mundo. Nuestra red te está esperando. ¿Dónde estás? Haz parte de esto. Chao, muchísimas gracias a todas y todos. Espero verlas, las veo aquí en México en el 2022, pero antes espero que podamos hablarnos por este medio. Se les quiere mucho. Claro que sí, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense mucho y que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, Claudia.